La Prudencia es una obra que en realidad si la tuviéramos que clasificar en un género, es comedia negra. Maneja como un humor bastante ríspido. Son personajes muy absurdos que, bueno, se empiezan a ver en una situación que bueno, que pasa de ser algo cotidiano, de un festejo, empiezan a ponerse un tanto paranoicas con la inseguridad de la afuera y entonces se ven como envueltas en una situación que termina siendo algo bastante trágico, ¿no? En realidad el autor es Claudio Gotwetter, es una obra que fue escrita más o menos en el año 2000 y bueno, nosotros en un proceso de búsqueda estábamos en realidad empezando a trabajar otra obra que no nos convencía, arrancamos leyendo textos, buscábamos de autores nacionales y casualmente dimos con Claudio Gotwetter, nos encantó la obra y comenzamos a trabajarla. Nosotras solo tomamos el texto y en base a eso comenzamos a trabajar, digamos. Es como la estética, lo que hay en escena, la puesta, digamos, en general, es, bueno, de Valeria Plovanich, nuestra directora, y del Basilisco Teatro, en realidad, que abordamos la producción. Desde el año pasado, estrenamos en octubre del año pasado con otra actriz que era Paula Cañas. Paulita, bueno, se fue a Buenos Aires, así que Leti está haciendo su reemplazo. Y bueno, participamos el año pasado del Festival Provincial de Teatro. Salimos seleccionadas el año pasado en el 2000. Ah, no, ahí está. ¡Qué verde! En marzo de este año, sí. Y bueno, de 48 obras que se habían presentado, quedaron seleccionadas 22. Entre ellas, nosotras con La Prudencia. Y sacamos una mención, así que pasamos a una instancia regional. El Basilisco está conformado por Valeria Plovanich, Pablo Constantino Felipe. Bueno, ahora cosa de fina. La Leti ahora se sumó. Y bueno, y el año pasado estaba Tamara Alacia, que nos hacía la técnica también. Obviamente, como dice la Mona, en un momento hay esto de la cosa paranoica, ¿no? Que la inseguridad y todo lo que pasa y todo lo que a veces nos dicen los de afuera, entonces como que uno empieza como a creerse ese discurso y a pensar como que todo es un enemigo, que cualquier cosa puede pasar algo, que entonces en esa paranoica y en esa cosa tan, en esa locura, es como que estos personajes, o por lo menos mi personaje, es como que empieza quizás a imaginarse cosas que realmente no sé si son o no son, pero bueno, me parece que Trinidad tiene esto como de ingenuidad, de creer todo. Quizás, bueno, el personaje de Mona, digamos, Margarita, que es como la va llevando quizás a otros lugares y ella igual se deja llevar, no es que tampoco, me parece que hay una cosa de que, bueno, es ingenua, pero también se deja, ¿no? Que llevar hacia a donde le digan, ¿no? A mí me toca como un doble rol, digamos, entonces como, bueno, desde UNITE y formar acá ser parte de La Prudencia. En lo personal estoy súper contenta y feliz de estar acá, digamos, primero ser parte de La Prudencia y ser parte también con la obra en el festival. Y me parece muy importante que se haga este tipo de festivales donde todos nos podamos reunir los distintos elencos que en general, por lo menos esto personal, es como que estamos como todos separados, digamos, como en el sentido de que cada elenco tiene como su gente que lo va siguiendo, entonces está bueno esto de reunirnos y también de mostrar que hay una movida muy grande teatral en Villa María, que hay que darle más espacio, desde, digamos, tanto lo privado como lo público. Y me parece que es un buen paso y que, bueno, para seguir adelante. Lo más importante para mí es poder difundir el teatro independiente de la ciudad
y bueno, acercarle a la comunidad la propuesta, digamos, esta de que en un fin de semana poder tener como muchas opciones y de conocer a todos los grupos. Nosotros somos del Basilisco Teatro, los queremos invitar para el sábado a las 6 a las 22 horas en los altos del Club Sarmiento. Quedan todos invitados, que nos vayan a ver. A la prudencia.